Muy buenas tardes, amigas y amigos. 40 grados Mexicali FC a punto de arrancar su partido de jornada número 15 aquí en el grupo 18 de la Tercera División Profesional de México. Los invitamos a que se queden con nosotros a este extraordinario encuentro. El conjunto de 40 grados recibe a Gladiadores Juniors de Tijuana, Baja California. Estamos en el campo número 1 de la Ciudad Deportiva. Perdón, de la Baja California. Es que, hey, me acostumbré. La Ciudad Deportiva aquí en la Baja California. Y bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros para presenciar este encuentro. 6 Media Producciones, Cristian Valenzuela a cargo de la producción, Daniel Caldera en la crónica de este partido. Les vamos a llevar este extraordinario encuentro. Y bueno, vamos a empezar a empaparnos del grupo 18, Cristian, porque solté bastante la información ahí. Vamos a ver, ¿tienes tú las posiciones? Para darle el antecedente histórico a este partido, el conjunto de Gladiadores, ahora es FC, antes era Gladiadores Junior, se encuentra en la segunda posición con 9 partidos jugados, 19 puntos, 4 puntos atrás del London FC, muy importante para el conjunto de Gladiadores porque tiene este partido menos y podría acercarse al conjunto de London FC. Rosarito en la tercera posición, Tecate en la cuarta y nuestros 40 grados en la quinta posición con 6 puntos. Ahí está entonces la actualización de este grupo, así las estadísticas y pues vamos a ver, importante para los dos conjuntos sumar, vamos a ver quiénes entran al terreno de juego. Ya tenemos las alineaciones del encuentro aquí en nuestro poder para platicarles quiénes van a la cancha. El conjunto visitante presentaba en la primera vuelta un fútbol muy, muy interesante que le permite por ahí tener preferencia, me parece, aunque esté de visitante hoy. Vamos a ver si el conjunto de 40 grados piensa diferente. Bien, está el joven Omar Méndez con el número 4, alineará en la cancha para el conjunto de Gladiadores. Diego Delgadillo con el número 6, Santos Pérez es el número 9, Cristian Camargo el número 10, Zahir Villalobos con el número 11, Javier Ruiz con el número 12, Bruno Larios con el número 13, Luis Valdés con el número 16, Miguel Palmer con el número 18, Carlos Hernández con el número 23, Alexander Carrillo con el número 24. Esos son los jugadores que van a la cancha de parte del conjunto visitante. Están dirigidos por el señor Aldair Rodríguez King. Y el conjunto de casa, el conjunto de 40 grados, alineará con el número 2, Isaac Rodríguez, Ulises Santoyo con el número 3, Luis Loaiza con el número 11, Daniel Caldera con el número 15, hermano. ¿Yo en la cancha? Me he enterado por ahí que hay una persona que se llama igualita a mí y me da mucho gusto poderle narrar un partido hoy. Daniel Caldera a la cancha. Que me den los zapatos. Que me den los zapatos, hermano, porque me voy a la cancha. Con el número 15, Daniel Caldera. Carlos Gutiérrez con el número 18, Jorge González con el número 19, Ramón Carmona con el número 21, Luis Rivera con el número 27, Mariano Valencia con el número 30, Irving Daniel con el número 31 y Joshua Lemus el número 48. Esos son los que van a la cancha. En los dos equipos no identifico quién es el portero, ahorita los voy a checar. Diego Hernández lo veo cambiado, pero no con los guantes, parece que no va a ser el arquero. Sí, parece que no. Y bueno, este equipo está siendo dirigido esta tarde por el señor Espérate, es que no. No está especificado, fíjate, el director técnico. Está especificado el médico como Mariano Alonso Valencia.
que es hermano del futbolista que está en la cancha, y está el auxiliar Adrián Delgado Saque Sarraga, pero no está, y por supuesto está Sergio Hernández, pero no sé quién es el entrenador del día de hoy de 40 grados. Es nuevo, ¿verdad? Es que no lo tengo aquí apuntado, no sé si... No es Adrián Delgado, ¿verdad? ¿No? Ese es el auxiliar. Bueno, pues, ¿sí es? ¿Es Adrián Delgado? Ok, Adrián Delgado entonces es quien dirigirá este encuentro para el conjunto a 40 grados. Y vamos a revisar quién es la tripleta a punto de acomodarse para el protocolo inicial de la TDP. Con ese bonito himno. Déjenme los actualizo con el nombre de los árbitros. Es Jesús Roberto García, el árbitro central del encuentro. El asistente número uno será Carlos Omar Cruz. El asistente número dos es Sergio Hernández Martínez. Y el asesor, Vicente Licona. Esos son las personas que estarán sancionando este encuentro. Así que quédese con nosotros a punto de arrancar este partido. Escucho como un... ¿O es tu teléfono? No, todavía no. Ah, sí, ya está el protocolo. El protocolo inicial, ahí empieza a sonar el himno. Entra la bandera de la TDP MX al centro del campo. Y los equipos, como cambiaron este protocolo de esa temporada, entran ahora desde el área grande para juntarse justo aquí, a donde la cámara... Los tomas, saludan a la grada y bueno, arrancará en cualquier momento este partido. Ahí está entregando el balón este niño que seguro será un futbolista que representará a uno de los equipos. Ahí está, saludando a los capitanes, a los árbitros. Con su camiseta de 40 grados y bueno, pega la carrera. Bueno, pues ahí están ya saludándose los conjuntos. Vamos a ver qué nos regalan en el terreno de juego. Suelen ser partidos muy parejos, suelen ser partidos muy luchados. Vamos a ver si este nos vuelve a entregar buenas acciones ahí en el terreno de juego. Mariano Valencia, el capitán de 40 grados. Y el número 17, el conjunto de gladiadores. El capitán de la escuadra visitante. Es el 11, es Villalobos. Zahir Villalobos, el capitán. Mientras tanto, el portero, para irlos ubicando del conjunto de 40 grados. ¿Dónde está el portero? Y bueno, echa la platicada ahí el cuerpo arbitral con los capitanes para compartir los conceptos y los criterios bajo los que se sancionará este partido. Y pues una tarde calurosa, ¿eh?, aquí en la capital del estado. Apenas dije eso, empezó a correr el viento. Ahí están echando la platicada, la última platicada antes de iniciar las acciones y los árbitros a checar las redes. Ya las checaron, nada más que como de último momento. Tienen que dar la última revisada. También tienen protocolos los árbitros, ¿eh?, para revisar la cancha. Una cancha muy bonita que se empastó hace un par de años, si no me equivoco. Y que bueno, es de las mejores. No así el alumbrado, ¿eh?, pero sí. Sí el terreno de juego. ¿Quieres?
¿Cómo lo atoraste ahí, Cristian? ¿Cómo lo atoraste ahí? Quiero ver el número del portero acá, el 23. Bueno, pues el joven Carlos Hernández es el arquero del conjunto de gladiadores y de 40 grados no alcancé a ver quién es un jovencito nuevo. Bueno, pues a nada de que arranque el encuentro, el árbitro listo para que inicie este partido. El árbitro dice que se mueva la redonda, arranca el partido, primer tiempo, estamos en la TDP, grupo 18. Se mueve ya el balón, el conjunto de 40 grados, iniciando la jugada por el sector de la derecha, regalando el primer saque de manos. ¿Me pongo ahí? ¿Yo? Ok. Yo me voy a poner por ahí. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto, viene el conjunto de 40 grados saliendo por el sector de la izquierda. Adelanta la pelota, perfecto. Ahí el casaca número 3 de la escuadra de 40 grados. El joven Ulises Santoyo al que le marcan la falta. Viene Mariano Valencia, el capitán, para poner en movimiento ese balón. No, va a ser Irving Daniel el que ponga en movimiento la pelota y va a venir el balón al corazón del área. Atención, 40 grados, buscando la primera en el partido. Ondea la bandera aquí en el asta. Atención, pelota al corazón del área. Pasa de lado a lado, no alcanza a quedarse con el balón en el conjunto de 40 grados. Es servicio desde la portería para el conjunto visitante, los gladiadores. Ya no vemos... a todos los jugadores que estuvieron participando. Bueno, había uno que me parecía un jugador muy atractivo, muy, muy bueno para jugar, que usaba los pelos güeros. No sé si siga en el conjunto de gladiadores o si ya pasó a algún equipo de segunda división. La tiene Mariano, toca perfecto para Ulises Santoyo. ¿Sí, verdad? Ah, Wizard. ¿Se fue? Ok, la tiene Ulises. Pisa la pelota, puede tocar atrás con Gutiérrez, decide venir con el servicio frontal, la recupera el conjunto de gladiadores. La tiene otra vez Ulises. El zurdo puede tocar ahí en cortito. Decide venir con cambio de juego, jugando con Loaiza. Rompe bien el conjunto de gladiadores y tiene que venir atrás, jugando de seguridad el conjunto de 40 grados. Dan el pelotazo largo, atención, poniendo a jugar a Irving Daniel. Va a intentar sacar el centro, pelota en el área. Ahí tiene la primera, va a venir el remate. El balón que no llevaba dirección de gol. El arquero que se queda al final, Hernández, con ese esférico. Y se pierde la primera el conjunto de 40 grados. Pero lo vemos con actitud al conjunto local, a los 40 grados. Explotando balonazos largos, haciendo correr a sus volantes y luego terminando la jugada. No con la fuerza suficiente en esta ocasión, pero ahí está la escuadra de casa. Ahí va a venir entonces la salida del conjunto de gladiadores. Don Hernández, el arquero, que tiene toda la calma del mundo para salir jugando. Ahí viene de nueva cuenta con pelotazo largo. El balón encima se levanta perfecto. El central del conjunto de 40 grados la recupera de nueva cuenta. Pelota para Irving Daniel. A velocidad. Llega perfecto primero Carlos para cortar ese balón. Y en el pelotazo la recupera el conjunto de 40 grados. Hay un contacto. El árbitro dice ley de la ventaja. La tiene Ulises. No se puede quedar con la posesión del esférico. Y viene el contragolpe. Atención en el mano a mano. Va a dejar recibir la barrida extraordinaria del central. Yeah.
Servicio de manos que tiene ya Mariano Valencia. Ahí viene pelotazo largo, intentando jugar con este casaca número 15, Daniel Caldera. Vamos a ver a Daniel Caldera si es tan bueno como era yo. Servicio por la banda derecha para el conjunto de Gladiadores. 0-0 el partido hasta el momento. ¿Tenemos patrocinadores o no, Cristian? Pero no los tengo. Y bueno, se reanuda el partido, la gana perfecto por ahí. Ulises intentaba tocar para su delantero. Viene rompimiento, Mariano Valencia no se puede quedar con el esférico. Si negocia el saque lateral, le andaban pegando ahí al auxiliar del conjunto de 40 grados. El señor Adrián Delgado. Ya voy a hacer mi curso de entrenador, Cristian, para ver si me dan chamba de entrenador mejor. Y bueno, va a venir Mariano para continuar con el partido. ¿Quién la va a poner en juego? Es Ulises. Irving Daniel se tiene que reubicar en la defensa para dejar agregarse el ataque a los centrales. Vamos a ver, aquí viene Ulises, mete pelotazo largo, el balón que queda corto, la recentra por ahí en el área, puede venir el remate a la portería, Hernández se queda con el esférico sin problema. Era Gutiérrez el que hacía el contacto de cabeza hacia atrás y que al final llega fácil a las manos del arquero. Aquí viene Gladiadores, pelotazo largo, la fildea perfecto el delantero y luego la deja pasar para que venga el arquero y se quede con ese balón. Ahí viene el despeje de pierna zurda, intentando conectar con Irving. La pelota en el centro del campo, el balón que va a la banda, la tiene el capitán, el joven Villalobos. Zahir Villalobos, el número 11, que juega desde la lateral derecha y desde ahí manda a su equipo. Pelota por el sector de la izquierda, el conjunto de 40 grados dibuja un 4-4-2 ahí en el terreno de juego. Y bueno, aquí viene la posibilidad para el conjunto de Gladiadores, intentando la personal, este número 9, vamos a recordar quién es. Me acuerdo que metió un golazo la vez pasada. El joven Santos Pérez, pelota. Es el goleador, ¿verdad? Santos Pérez es el goleador del grupo 18. Pelota se la van, un choque. Se le va a dar atención ahí a ambos jugadores para que puedan continuar en el terreno de juego. Que manda estorbar. Ahí está. Sí, sí, estoy haciendo bien mi función de tapar el sol, ¿verdad, Cristian? Excelente. Y bueno, va a venir la reanudación del encuentro. Gutiérrez mete pelotazo hacia el frente. Daniel Caldera no se ha movido por ningún hermano. Pobre de este muchacho, pobre, se llama igual que yo, así que vamos a exigirle hoy. Pelota por la banda derecha, saque lateral para el conjunto de 40 grados. Loaiza se acerca para recibir el balón. Ahí intentan jugar con él antes. Intentaban prolongar ese balón. Vamos a ver si puede reventar por el sector de la derecha. No, tiene que conceder el saque de manos para el conjunto de Gladiadores, que va a sumar elementos al área. Empezaba muy dinámico el partido y ha ido bajando de intensidad. Vamos a ver si nos pueden regalar el mismo ritmo todo el encuentro. Al cabo que están chamacos. Servicio para 40 grados desde la portería. Y bueno, tengo la intención de leer comentarios, sin embargo, no traía datos, pero mi productor ya me pasó.
Solo tengo que irme a la página oficial del club. Pelota profunda, intentaba Daniel Caldera para Loaiza. Loaiza en el mano a mano. Aquí va a intentar el desborde, va a línea de fondo. ¡Saca el centro! ¡Remate! Todavía sigue siendo pelota para Ulises. Ulises puede tocar en cortito. Decide disparar y ¡mano! ¡Mano! Esa mano era muy clara. El árbitro la vio, pero por algún criterio que desconozco, deja correr la jugada. Y es servicio lateral ahora para Gladiadores, que busca jugada en el área. Ahí va a venir entonces el servicio desde el sector de la izquierda. En corto van a tocar hacia atrás. El centro que queda cortado va a ser saque lateral. ¿Sí? Ahí estoy yo, ya estoy en la transmisión. Hay muchos corazoncitos. ¿A quién está apoyando usted en esa transmisión? Al Culichi. Hola. ¿Quién es el Culichi? El 15 de 40 grados. El 15 de 40 grados. Claro. Daniel Caldera. ¿Sí? ¿Se llama igual que yo? Es mi primo. ¿Es su primo? Entonces es el Culichi, Daniel Caldera, el número 15 de 40 grados, dice aquí la gente que está en la grada. Loaiza roba la pelota. Aquí viene Loaiza en el mano a mano. ¡Saca el disparo! ¡El arquero! ¡Hernández en el fondo! Se lanza hacia la derecha, se estira cuál largo es para mandar esa pelota al córner. El conjunto de 40 grados se anima, quiere hacer valer la localía, quiere retomar la senda del triunfo en esta temporada. Vamos a ver. Déjeme saludar a Giovanni Avendaño, que está viendo la transmisión. Joshua es el portero, dijo. Atención bien con... Ok, Joshua es el portero, perfecto. Joshua es el portero de 40 grados. Gracias a joven Avendaño. Nancy Verdugo dice, vamos, Diego Delgadillo. Dice, metan al... Ah, cuidado, Loaiza por la derecha. Mete el centro, cortito. El remate, puede tocar... Podía tocar atrás para el Culichi. Todavía la tiene Santoyo. Ulises, con el control del esférico. Toca atrás. ¡Viene el disparo! ¡Al poste! En una gran intervención del número 19 de 40 grados. El joven González, Jorge González, está llegando el conjunto, la escuadra local. Y bueno, le está regalando algo que hace mucho que no miraba, ¿eh? Emociones a su grada, emociones a su afición. Pelota por el sector de la izquierda, recupera Irving. Mete pelotazo largo, el movimiento del Culichi. La tiene de nueva cuenta el arquero Carlos Hernández. Entonces Joshua es el portero. Es Joshua Lemus, el número 48 es el portero. Perfecto, gracias por la aclaración a la gente que se está conectando en la transmisión. Y bueno, viene pelotazo largo. Se levanta en todo lo alto. Perfecto la zona defensiva de la escuadra local. Ulises, que también intentaba pelear el balón, no se puede quedar con el esférico, lo intenta la escuadra de 40 grados. Atención, la jugada del medio campo va a venir hasta el otro costado, tiene posibilidades de pasar, así lo hace Mariano, va a hacer la cobertura, sin embargo puede venir el centro, aquí viene Santos, mete el servicio, corta bien la defensiva. Metan al Go-Go. Dice Carlos Falcón, vamos con todo, Gladiadores. Josefina Valdés, bueno, saludos a Tijuana, que se está conectando a la transmisión. La mayoría de la gente de Tijuana viaja a estos partidos, pero si hay alguien que está conectado desde la ciudad hermana de Tijuana, donde están los mejores tacos, o es aquí. Pelota en el área, atención, intenta darse la vuelta, la tiene nueva cuenta, viene Villalobos. Villalobos en línea de fondo, mete el centro, bien la defensiva, se faja para sacar ese balón fuera de la portería. Y bueno, desde que estábamos en línea de tres, pedimos la camiseta de 40 grados, no nos ha llegado, ¿eh? Hay como tema de conversación, le digo a mi producer. Va a venir el servicio entonces desde el córner, Gladiadores con todo.
con todo en esta jugada. Se mueven a primer poste, va a venir pegadito a Joshua el servicio, ¿no? Deciden venir con Villalobos. Villalobos va a recentrar esa pelota. Tiene que tocar hacia la banda. Roba, perfecto. González. Aquí viene González. Mete pelotazo largo. ¿A dónde va a aparecer Santoyo? Aquí viene Ulises en el mano a mano. Corta hacia el centro. Toca para Irving. La barrida de Villalobos. Todavía llegaba la presión de Ulises y aparece de nueva cuenta Mariano Valencia. Mariano toca para Ulises, Ulises toca por el centro para donde aparece Irving. Irving se quiere dar la vuelta para intentar hacer el desborde por el costado de la izquierda. Lo logra haciendo el túnel, va a meter el centro. El servicio que queda corto, rompe bien el conjunto de gladiadores. La tiene Gutiérrez, Gutiérrez con gran técnica, toca hacia la banda. Mariano Valencia puede tocar en cortito, así lo hace con Santoyo. Le ponía demasiada fuerza a esa pared, el balón es en saque lateral para la escuadra de gladiadores. Por cierto, ¿tenemos pelea de gladiador promotion o no, Cristian? No tiene nada que ver, pero me acordé por el nombre. Por ahí recupera el conjunto de 40 grados Mexicali Fútbol Club. Y bueno, les decimos a todos que si usted está apoyando el conjunto de 40 grados, nos regale un like en esta transmisión. Lluvia de likes, es más. Y si usted le va al conjunto de los gladiadores, nos regale lluvia de corazones para saber cuántas personas están observando este partido y cuál es su preferencia. Y si usted quiere ser más específico, pónganos el nombre del jugador al cual están apoyando ahí en los comentarios. Va a venir Ulises. Perdón, Irving. Irving Daniel. Ulises se le acerca para tratar de ser opción, pero va a venir al corazón del área. Gutiérrez que se agrega al ataque. Ahí vienen los centrales para tratar de ser opción. La pelota que va directo al arquero Hernández. Carlos Hernández se queda con el esférico y viene con rompimiento. Buscando hacia el frente a este número 18 de la escuadra visitante que no se puede quedar con el esférico. Es Palmer, Miguel Palmer, el número 18. Pelota hacia la banda con Santos. Santos al movimiento de su compañero. Le entrega, le descarga la pelota hacia el frente. Intentando la individual este número 16, Valdés. Luis Valdés no se puede quedar con el esférico. Es falta. Y bueno, pues no me hagan mucho caso, pero es una buena entrada, ¿eh? Había un juego preliminar aquí de la primera fuerza entre la Baja California y Pueblo Nuevo. Y se quedaron a convivir y a mirar el espectáculo de tercera división. Aquí viene Mariano Valencia con el servicio hacia el frente buscando al Culichi. La pelota que pasa hasta el sector defensivo. Aquí viene la intervención de Valdés. Servicio de manos de nueva cuenta para el conjunto de 40 grados. Hay falta. Bueno, hay un jugador en el pasto. Está duro el calor para jugar al fútbol. ¿Cuántos grados? ¿Ya estaremos arriba de los 30 o no, Cristian? 29. 29 grados. Ahí va a venir el servicio de manos. Mariano Valencia juega en cortito para Gutiérrez. Gutiérrez le puede dar otro destino de acción. Por el costado a la derecha, pero prefiere ser frontal, buscando la verticalidad del equipo. Ahí viene, pelotazo largo, atención, se mueve perfecto en el área. Pelota que queda para el remate de 40 grados, la saca perfecto desde la defensiva el conjunto de gladiadores. Rompimiento, González la gana, la abre para Loaiza, Loaiza va a pelear al esférico. Se queda con el control de la pelota, le llegan dos a la marca, va a tener que retroceder el conjunto de 40 grados con González. González otra vez metiendo pelotazo al área, se levanta perfecto por ahí. El delantero la tiene Ulises. Ahora por el costado de la izquierda, Irving Daniel va a entrar al área. Aquí viene el número 31, metiendo la pelota al área chica. Saca perfecto el balón, rompimiento del conjunto de gladiadores. Mariano Valencia la fildea y quien al final se queda con la pelota es el joven Gutiérrez. Que mete pelotazo frontal de nueva cuenta, fácil para el arquero Carlos Hernández de gladiadores. Y bueno, están llegando los likes y los corazones apoyando a los dos conjuntos. ¿Qué minuto nos quedamos?
en el... No alcanzo a ver, Cristian. El servicio de Gladiadores por el sector de la izquierda va a ser córner. ¿Sí? Va a venir entonces el córner para el conjunto de Gladiadores. Se pelea con todo en el terreno de juego. 0-0 el encuentro hasta el momento. Seguimos live, ¿no? En el mismo video, Simón. Va a venir el servicio. Vamos, Gladiadores. Vamos con todo. Joshua por acá apoyando a la gente, a sus jugadores. Ahí viene el centro. Saca perfecto la defensiva. Aquí dice que está Carmona en el terreno de juego, pero no lo ubico. Dice que es el 21. Es el centro delantero, ¿verdad? Y bueno, todos defendiendo. Viene el centro. Se mueven a primer poste. Saca la pelota. Viene el conjunto de 40 grados, me parece que era González el que intervenía en esa jugada. Curiosamente, los capitanes se enfrentan por la misma banda y no son, aunque ahorita está por aquel sector, Villalobos. Pelota al corazón del área, va a reventar la escuadra de 40 grados con Daniel Caldera. Pelota para Irving Daniel. No aparece en posición adelantada, van a forcejear hasta el final para tratar de ganar la posesión del esférico. Aquí viene Culichi, rápidamente, pelota ahora Ulises Santoyo, llega perfecto a la cobertura y el balón se va para saque de esquina. Quien cortó la jugada es Ruiz, Javier Ruiz, el número 12 del conjunto de Gladiadores. Va a venir el servicio al corazón del área, Gutiérrez que se agrega al ataque. También el Culichi, que trae bastante porra, ¿eh? Ahí viene el servicio, la pelota al área. El remate que no llega, va a tener que venir González para recuperar, metiendo el servicio y se viene la contra. Atención, a velocidad viene Palmer. Palmer toca por el centro, en cortito viene pelotazo largo, cruzado. Bien, se levanta Mariano Valencia. Gladiadores sale jugando por el centro del campo. Necesita presionar la escuadra de 40 grados. Pisa el esférico, toca hacia atrás. Ahí viene poco a poco la escuadra de Tijuana, Baja California, ahora con Villalobos por el sector de la derecha. Irving, que queda sembrado en el pasto, mete pelotazo buscando a Palmer. Palmer va a intentar pelear el balón contra Joshua. Joshua la vigila, el saque de portería para la escuadra local. ¿De qué ejido es el Culichi, oiga? ¿Es de Michoacán de Ocampo? Ah, del Michoacán de Ocampo. Viene saliendo el conjunto de 40 grados desde el fondo. Viene con el despeje largo, muy frontal el juego de 40 grados. Cambió totalmente el estilo a lo que venía manejando. Carmona toca hacia atrás, la tiene Ulises. Ulises intentaba filtrar, para Loaiza. Loaiza se quiere dar la vuelta, intenta pisar la pelota, negocia el saque de manos. El servicio en cortito de pecho, la regresan, mete el centro, la pelota en el área. El Culichi la fildeaba. La recupera el conjunto de 40 grados. Irving que mete el disparo. González intentaba desviar. Hernández se queda con el esférico sin problema. El conjunto de 40 grados proponiendo el encuentro, pero no ha capitalizado ninguna jugada hasta el momento. No ha mojado, como dicen por ahí. Sale jugando la escuadra de Gladiadores.
Aquí viene tocando hacia el frente el movimiento de Santos. Santos toca para Valdés. Valdés le regresa a la pared a profundidad. En la velocidad de Santos. Continúa el ataque del conjunto. La pelota viene de un contrario. Va a meter el servicio y una mano. ¡Penal! No marcó la de acá, pero esta sí. No marcó la de acá, esta sí, esta porque estaba más... Hay una extensión del cuerpo, como dice la definición. Y acá probablemente es lo que interpreta como que estaba un poco más cercana al cuerpo. Pero las dos fueron mano, esta sí es penal. Y va a venir la oportunidad para clavar el conjunto de Gladiadores. ¿Quién le va a pegar? Es Santos. Santos, el goleador del grupo 18 de la TDP. Para pegarle desde los 11 pasos. Joshua en la portería. Vamos a ver a Joshua, quien ha recibido la confianza de su entrenador para resguardar la portería de 40 grados. La gente animada, gritando, haciendo ruido, viviendo con pasión el fútbol. Ahí está el joven Santos tomando distancia. Viene el silbatazo. Carrera de aproximación. Se lo toma con pausa. Viene con pasitos el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gladiadores! Marcaron el primero desde el punto penal y bueno, va a la fotografía de su club haciendo el clásico festejo del bebé. No sé si Santos ya es papá o por qué festejó así, pero se va adelante el conjunto visitante 1-0. 1-0 el partido hasta el momento, después de un dominio total del conjunto de 40 grados, le cae una en contra y bueno, pues a remar contra corriente lo que resta del partido. Y viene Ulises saliendo con un rebanón por allá del conjunto de 40 grados, la tiene otra vez en la recuperación. La escuadra visitante, Palmer, toca de punterazo, perfecto para su compañero. Vamos a ver el individual. Le pedía la falta, se viene el contragolpe, la tiene el Culichi, Daniel Caldera. Aquí viene Daniel Caldera, tocando perfecto el movimiento de Irving Daniel. Se juntan los Danieles, intentando la personal. Va a línea de fondo, Villalobos se faja perfecto y manda ese balón al saque lateral. El servicio de manos, el Culichi la pone para Valencia. Valencia mete el disparo directo. El arquero se tiene que emplear a fondo para sacar esa pelota. Venía bajando quisquillosamente. Y va a venir otra vez la pelota a disputarse en el área desde el córner. Es Mariano Valencia el capitán. No, no es Mariano. Es Ulises. Tampoco es Ulises. ¿Quién es? Mete el centro. La pelota en el área, el remate que se va por encima de la portería. Es Irving, era Irving Daniel. Bueno, Cristian, ¿Les pidieron que pusieran esta asta o qué? No la había visto en los juegos anteriores, solo en este partido de TDP. La bandera mexicana ondeando en el terreno de juego. Ahí viene saliendo desde el fondo la escuadra de Gladiadores, tocando perfecto hacia el centro, la recuperación de González, balón que sale rebotado. Tiene la salida el conjunto de Gladiadores. No encuentran a jugadores
y la tiene en la recuperación, 40 grados. Allá va Loaiza, Loaiza, profundidad, demasiado larga la pelota, la va a rescatar. Nadie se le acerca para hacer opción, así que la va a tener que meter en un centro que sale directo hacia el arquero. 1-0 gana la escuadra de Tijuana. Se descompuso después del gol el conjunto de 40 grados, no ha podido seguir con la intensidad y la verticalidad con la que había propuesto el partido desde el inicio del encuentro, y Gladiadores empieza a verse mejor, ¿eh? Vean ustedes, 25 metros sin que nadie le ponga presión a ese jugador, pelota al frente, Villalobos, revienta bien el Capi. Pareciera que siempre les afecta más el calor a los jugadores de Mexicali, ¿eh? Porque ya en esa jugada nadie lo siguió. Tres jugadores en la primera línea defensiva y nadie seguía a ese muchacho. La tiene el Culichi, el Culichi en la individual, arrastrado ahí por el número 10. El árbitro le concede la falta. Vamos a ver qué jugada nos regala el conjunto de 40 grados. Se va Gutiérrez para hacer opción de rematador. Ahí va a venir el servicio, la pelota en el área, atención. ¿Quién salta por esa pelota? Ganó en el rebote Irving Daniel, mete el centro, pelota cruzada, todavía en el rebote la va a tener Loaiza, no se hablan. La tiene dentro del área, puede venir el remate, el arquero. Gran jugada del conjunto de 40 grados, por poco cantábamos el empate. Y va a continuar el encuentro, la tiene en la salida, nadie presiona la salida del portero. Se lo toman con mucha calma el conjunto de 40 grados. Tocan hacia la banda con este número 4. Méndez. Méndez con la pelota. Toca hacia atrás. Este número 10. Camargo. Cristian Camargo es el que está moviendo los hilos para el conjunto de Gladiadores. Y nadie lo ha mandado a tapar. Se sale de su posición porque obviamente es un contención. Pero es el que le está dando la salida. Vean cómo manda en el campo. Ahora la está pidiendo. Decide venir con un pelotazo largo. Villalobos no va a ser opción. Palmer le da un jalón. No, Luis Valdés le da un jalón ahí al jugador de 40 grados. Piden la tarjeta. Reanuda el conjunto de 40, tocando para Irving Daniel. Mete pelotazo directo a Carlos Hernández, que soltaba en dos tiempos. Se queda con el esférico. Sale el conjunto de 40 grados de nueva cuenta hacia atrás con el arquero. Carmona solo lo observa. La salida con mucha libertad por el costado de la izquierda. Ahí viene el pelotazo pasando el medio campo. Se levanta perfecto la defensiva. Gutiérrez revienta el balón. González la va a tratar de gestionar para el conjunto de 40 grados. Loaiza no va a alcanzar esa pelota. Y no era Loaiza. Era Luis Rivera el que trataba de hacer por ese balón. La tiene el conjunto de Gladiadores otra vez para Palmer. Recupera González, mete pelotazo a los dominios del sector defensivo de Gladiadores. Tijuana arriba en el marcador. Ahí viene saliendo con pelota controlada. Fácil este número 4, Méndez. Y luego otra vez este número 10. Camargo. Camargo mete pelotazo para Villalobos. La fildea. La cubre bien el capitán Mariano Valencia y va a ser Joshua el que tenga el servicio desde el fondo. Toca para Ulises, Ulises que desapareció después del gol. Ahora empieza
a jugar. Caldera toca para Irving Daniel. Irving que intenta la personal ante la presión de Villalobos. Villalobos se queda con el esférico, hace el autopase. El balón abandona el terreno de juego. Es pelota para el conjunto de 40 grados. La pelota que intentaba Valdés, la gana Gutiérrez. ¡Hay una falta! Y va a ser tiro libre directo para el conjunto. 40 grados, ya acomoda la pelota el joven Ulises Santoyo. También llega Irving Daniel. Es Irving el que va a acomodar el esférico al final de cuentas. Amonesta al jugador de Gladiadores Junior, ¿va? Y va a ser el zurdo con el número 31, Irving Daniel. La barrera a la distancia, vamos a ver si le pega de forma directa. Ahí está el silbatazo. Viene Irving, le pega directo, arriba de la portería. Lo intentó en un tiro libre directo, la pelota no bajó. El aire está bastante fuerte y me parece que disminuye las posibilidades de un buen disparo. Hasta el momento, 1-0, sigue el marcador a favor del conjunto de Tijuana, que ha sacado puntos de esta cancha muchas veces, así que vienen por ese objetivo. Vamos a ver si 40 grados dicta otra historia. El servicio González que se muestra, también está por ahí Irving y el Culichi. Van con el Culichi, Daniel Caldera intentando meter la pelota al área, luego Loaiza, no va a llegar. La jugada, nadie cerró por aquel sector y va a ser saque lateral para 40 grados. Y se armó la fiesta acá en el gimnasio. Atención, la recuperación por parte del conjunto. Vean a Palmer, Palmer que es velocista. Adelanta la pelota Gutiérrez, dice tranquilo. En estos terrenos mando yo, y toca para Joshua. Joshua de nueva cuenta, la tiene que soltar a la banda porque no tiene a nadie. Rivera por ahí se mostraba, pero no le entregó el balón. El servicio hacia atrás para ponerle calma. Méndez va a tener la salida con Villalobos. Tiene que venir con Hernández. Hernández, el arquero, tiene otro destino de acción por el sector de la izquierda o pelotazo largo. Por ahí Camargo le dice tranquilo, si no te llegan, no te desesperes. Ven a Camargo. A este Camargo nos lo vamos a traer a los Dragones ya. Pelotazo profundo, se levanta Rivera y van a marcar falta a favor. Valdés le dice de todo al árbitro y le goza la tarjeta amarilla porque Gutiérrez al momento de saltar parece que hace un contacto. Así que va a ser balón para el conjunto de Gladiadores en tiro libre directo. Y bueno, vamos a ver quién es el encargado de disparar a la portería.
Mariano Valencia viene y platica con el árbitro y dice que marque igual, que maneje los mismos conceptos, los mismos criterios. Vamos a ver. Gutiérrez está esperando a que su barrera se acomode, pero Joshua no define si hacia su costado de izquierdo o su costado derecho, ¿eh? Así que va a tener que venir Rivera para decirle dónde acomodar la barrera. La pelota queda ligeramente cargada hacia la derecha del campo, pero prácticamente en el centro. Así que la barrera, Joshua elige que tape en su lado izquierdo. Así que si es un zurdo, la pelota va a bajar con mucha ventaja, ¿eh? Porque la distancia es bastante buena. Aquí viene el número 3, el disparo. El balón se va encima de la portería. Saque de portería para el conjunto de 40 grados. Ahí le dicen a Valdés que haga presión ahí en la salida para que tenga menos ventaja en el saque al Valencia, que intentaba quedarse con el esférico. Mariano espera que le llegue la marca, va a negociar el saque de manos. Y va a venir rápido buscando al Culichi. El Culichi se levanta, aprovechando la altura. Camargo retrocede, Méndez revienta, viene Valdés. Valdés por ahí hace la pasada a Palmer. Sale perfecto Rivera, el balón va por el sector de la derecha. Loaiza, que intenta quedarse con el esférico, adelanta la pelota. Acá viene 40 grados, va a meter el centro. Nadie que cierre la pinza, Villalobos no se arriesga, manda ese balón al córner. Y bueno, como nunca veo a una grada de 40 grados conectada con el partido, ¿eh? Atención, va a venir jugada de gol. Se mueven al primer poste Loaiza, Carmona, y me parece que la clave es Gutiérrez y Culichi. El servicio, la pelota, el remate, gol, gol, gol de 40 grados. Carmona toma un rebote en el área chica y la manda a guardar al fondo de la red. Viene y la festeja con su coach, con todo el cuerpo técnico. Ahí está apareciendo el centro delantero del conjunto de 40 grados para igualar las cosas aquí en la Unidad Baja California, 1-1 el partido. Continúa el encuentro, el conjunto de gladiadores que dominaba el partido se encuentra con esta jugada de tiro de esquina. Y va a tener la salida desde el fondo, pelotazo largo buscando a Palmer y Valdés. Valdés que la controla, se gira Valdés. Valdés puede tocar para Santos, decide venir en cortito. Le puede pegar, deciden ahora por la derecha con Santos. Santos en el mano a mano, recorta hacia el centro. Le llegan y le hacen la doble marca, pelota en el centro del área. Sale por ahí Ulises, otra vez jugando con Valdés, con Santos. Y es Mariano Valencia quien pone orden. Servicio al frente, Villalobos, recoge el rebote. Irving Daniel que intenta quedarse con el esférico, es Villalobos quien tiene al final la pelota, la pasa perfecto. Pisa el esférico. De nueva cuenta el conjunto de gladiadores que abren por la izquierda. Allá viene Palmer, mete el centro, pelota en el área. Balón que queda del disparo que no llega. El remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de gladiadores! Ese es Palmer, el número 18 del conjunto de gladiadores, quien la manda a guardar de perfil cambiado. Una pelota que no pudo sacar el sector
defensivo de 40 grados y que termina mandando al fondo de la red la escuadra visitante. 2-1, el partido está intenso, está bueno. Y acá viene Ulises a recibir indicaciones de su cuerpo técnico. Se reanuda el partido. González abre para Irving Daniel. Irving Daniel, que puede llevar la pelota al fondo. Toca para el Culiche. Culiche en el área. ¡Disparo! Daniel Caldera para pegarle de punterazo. La pelota se va desviado de la portería. Y va a venir entonces el servicio desde el saque de meta, el conjunto de Gladiadores con Hernández. Hernández mete pelotazo más allá del medio campo. Gutiérrez la fildea, la recupera Ulises. Ulises con el control del esférico, abre para Loaiza. Allá viene Loaiza. Me parece este Loaiza es de los que inició con este proyecto. Pelota a profundidad, puede venir el centro. Pelota retrasada, el remate la tiene Irving. Irving de zurda, la saca bien la defensiva. Revienta el conjunto de Gladiadores, la va a fildear por acá Rivera. Rivera va a tener la salida por el sector de la derecha. Ahí viene pelotazo largo, balón que queda entre líneas para Carmona. Carmona con Ulises, Ulises la puede pisar para Loaiza. Decide sacar el disparo al poste. Al poste, en una gran jugada del joven Santoyo. Se giró perfecto en los linderos del área de pierna derecha, saca impacto que va directamente a la portería, que resguarda el joven Carlos Hernández. Y bueno, emociones no han faltado en el terreno de juego. 2-1 el marcador hasta el momento. Se termina el primer tiempo, señoras y señores. Les agradecemos por habernos acompañado en los primeros 45 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no le cambie, continúa con nosotros. Regresamos. Durante más de 75 años en OAM, Agentes Aduanales, ofrecemos el mejor servicio integral de comercio exterior con agentes aduanales certificados. Importa y exporta sin preocupaciones, ya que la seguridad de tu operación es nuestra prioridad. OAM, Agentes Aduanales, evolucionamos tu negocio. Muchas gracias por... Cuando no me la experiencia. Bienvenidos a la zona dorada. Viene el servicio, atención. Trabajando más y...
Durante más de 75 años en OAM, Agentes Aduanales, ofrecemos el mejor servicio integral de comercio exterior con agentes aduanales certificados. Importa y exporta sin preocupaciones, ya que la seguridad de tu operación es nuestra prioridad. OAM, Agentes Aduanales, evolucionamos tu negocio. Muchas gracias por... Bueno, no me la experiencia. Bienvenidos a la zona dorada. Viene el servicio, atención. Trabajando más y... Durante más de 75 años en OAM, Agentes Aduanales, ofrecemos el mejor servicio integral de comercio exterior con agentes aduanales certificados. Importa y exporta sin preocupaciones, ya que la seguridad de tu operación es nuestra prioridad. OAM, Agentes Aduanales, evolucionamos tu negocio. Muchas gracias por... Bueno, no me la experiencia. Bienvenidos a la zona dorada. Viene el servicio, atención del... Trabajando más y... Regresamos, amigas y amigos. 40 grados, Mexicali Fútbol Club, con todo en este segundo tiempo para poder empatar el encuentro. Ya va a la portería Diego Hernández. Además de otro par de cambios, me parece que se vienen a la cancha. Vamos a ver qué nos regalan en el segundo tiempo. Platicaron bastante concentrados en el segundo, en el entretiempo. El coach, el cuerpo técnico, los jugadores. Yo creo que planean regalarnos un segundo tiempo parecido al del primero, con emociones, pero ojalá que con acciones concretas y que puedan empatar el encuentro. Entonces, ya checando los tarjetones, el árbitro asistente va a entrar a la cancha el número 17 para el conjunto de gladiadores. Ahorita les digo quién es. El 17 es Velarde, Edwin Velarde. Tres cambios por parte del conjunto de 40 grados. Diego Hernández con el número 1. ¿Qué? Ah. La encuesta de nuestro productor... Se borró. Se me quitó. Diego Hernández al terreno de juego. El número 6 y el número 17, permíteme. Borges y Peñuelas. Los cambios de 40 grados al terreno de juego. La... pregunta encuesta de nuestro productor es: ¿quién se lleva los 3 puntos esta tarde? La opción A, 40 grados Mexicali o Gladiadores de Tijuana. Participe con nosotros, interactúe con nosotros en esa transmisión. A nada de que arranquen los últimos 45 minutos. La gente se anima, la gente apoyando. Con el corazón, con las trompetas y con las matracas aquí en la grada de la Unidad Baja California. El árbitro dice... ¡Ah!
A ver, iba a dar el silbatazo inicial, pero hay un jugador. Ahí está. Arrancan los siguientes 45 minutos del segundo tiempo. Gladiadores mueve la pelota y sale desde el fondo con un pelotazo largo. Buscando a Palmer, la mide Rivera, la tiene Diego Hernández en su primera intervención en el partido. El arquero titular del conjunto de 40 grados ya en el terreno de juego. Loaiza que intenta pelar la pelota, la tiene Palmer. Palmer que controla con el pecho, le llegan dos para intentar robar el esférico. Gutiérrez perfecto para poner el freno de mano, todavía Palmer se sale con la suya. La barrida de Loaiza. Palmer va en la línea de fondo, Palmer saca el centro, la pelota queda corta, es saque de esquina para el conjunto de Tijuana. Y ya recibe la primera llamada de atención Diego, no sé por qué. No sé por qué Diego. Ataca con 5 en el área el conjunto de Tijuana. Suena la chicharra del conjunto de 40 grados. Los tambores, toda la afición haciendo ruido aquí en el estadio de la Baja California. El centro, el remate, la pelota ahí la alcanzó a sacar Gutiérrez. 40 grados, sale con un despeje largo. Ya no la va a alcanzar el servicio de manos para la escuadra tijuanense. Ya bajó la temperatura considerablemente, se puede jugar al fútbol perfectamente ya. El viento corre aquí en la ciudad de Mexicali. En un mes de febrero muy loco y como dicen por ahí, marzo otro poco. Atención, corta bien la defensiva. Se levanta perfecto desde el fondo el recién ingresado del conjunto de 40 grados. Pelota hacia la banda, la tiene Palmer. Palmer, que es caracolero, toca para donde va a venir el centro. Atención, viene la pelota en el área, pasada, muy pasada, no la alcanza a fildear el conjunto de Tijuana, regala el saque de manos. Y bueno, pues ahí el técnico del conjunto de 40 grados que, según entendía, es el auxiliar, pero que se quedó, me parece, de interino. Pelota a profundidad, va a pelear González. González gana la posesión del esférico, va a intentar darse la vuelta, toca atrás. Aquí viene la posibilidad de Irving. La barrida extraordinaria del cuadro defensivo del conjunto de Gladiadores. Recupera Gutiérrez. Gutiérrez puede tocar para Loaiza. Toca por el centro, se equivoca. La recupera Camargo, el número 10 de los Gladiadores, poniendo orden. Toca perfecto para darle otro sentido de acción. No puede controlar a Villalobos y negocia, regala el saque lateral que ya va a efectuar Mariano Valencia con su número 30. Pelota al medio campo, la recuperación por parte de Gladiadores. Cuidado, esta puede ser peligrosa. Cierra perfecto el paso ahí en el medio campo. De cualquier forma logran desahogar por la derecha. Rompe bien el conjunto de 40 grados. Salió de cambio Carmona, lo que alcanzo a identificar. El centro delantero de 40 grados, el hombre del gol. Veo a Ulises todavía el terreno de juego. Ya no veo al Culichi, ¿o sí? ¿Ah, sí o no? Sí, no, salió. Salió el Culichi entonces y no identifico el portero, es el tercer cambio. La recupera bien el conjunto de 40 grados por ahí. Tiene que ser el 2 contra 1. Le salió pase. Atención, González. Pidiendo la pelota. Está jugando como eje de ataque. Balón para Santoyo. Santoyo extiende para su compañero. Comete la falta. Es balón para el conjunto de Gladiadores. Pues le movieron bastante la alineación el conjunto de 40 grados. Sacaron a sus dos referentes de ataque. Y adelantan a González. Que no es, me parece, un jugador con las virtudes de rematador, pero que por alguna cuestión lo ponen ahí. No sé si juega bien de poste. ¡Sin llorar!
Vamos a ver entonces. Parece que ya se recupera el jugador que pedía la asistencia. Y bueno, a salir desde el fondo con Camargo. Camargo hacia la banda con Méndez. Méndez retrasa la pelota con Hernández. Hernández tiene otro destino de acción, ¿no? Decide venir otra vez con Méndez. Méndez puede jugar para Villalobos. Decide venir atrás de nueva cuenta con Hernández. Hernández ahora sí. Jugando con Camargo. Camargo filtra la pelota, el movimiento de Palmer, roba bien el conjunto de 40 grados, no se puede quedar totalmente con el esférico. Y va a venir el servicio de manos de este número 24, que es Carrillo. Carrillo con el servicio, queda corto la recuperación aparente de 40 grados. Ahora sí, reventando Loaiza la pelota. El balón que llega justo aquí con nosotros en la grada. Isaac Rodríguez para poner en movimiento la pelota. Ahí viene Isaac, pelotazo largo, se levanta Loaiza. Se engancha Irving ahí con Camargo, pelota que es reventada para donde Santos lleva la pelota. Gutiérrez se barre, de nueva cuenta la recuperación por parte del conjunto de Gladiadores. Ahí viene el servicio para donde Valdés no llega. Rivera desahoga rápidamente en Mariano Valencia y tiene la salida del conjunto de 40 grados. Pelota por el centro, Ulises le da otro destino de acción por el costado a la derecha. Puede desahogar ahí con Isaac, decide venir a profundidad con Loaiza. Loaiza no llega primero a ese balón. Viene el servicio largo, atención, la pelota que queda para Rivera. Rivera con Gutiérrez. Gutiérrez no se precipita, o sí se precipita porque despeja y la recupera el conjunto de Gladiadores. Con este casaca número 6, Delgadillo, que toca hacia atrás con Villalobos. Villalobos con Méndez. Méndez acá viene con Hernández. Tiene la salida con Larios hasta el costado de la izquierda. Larios con el control del esférico. Tiene que venir otra vez con Hernández. Hernández la piensa para meter pelotazo, encontró solo, descubierto. Esta ha sido la salida del conjunto de Gladiadores y nadie la ha podido tapar. El joven Cristian Camargo, pelota para el número 24, Carrillo, no se alcanza a acomodar, revienta bien la escuadra de 40 grados con Loaiza y es servicio lateral para el conjunto de casa. Recuerden que estamos bajo la producción de Cristian Valenzuela, 6 Media Producciones. Regálenos un like a 6 Media Producciones, por favor. Está como 6 Media y como 6 Media Sports, donde tenemos toda la información del grupo 18 de la TDP. Balón con Palmer. Palmer intentaba para Delgadillo. Villalobos la fildea, va a ser saque lateral. El conjunto de Tijuana se siente cómodo con el marcador a su favor hasta el momento. Por lo tanto, no tiene prisa, además un jugador del conjunto de 40 grados va a recibir asistencia, es el joven Loaiza. El número 11, Luis Loaiza. Aprovechan los jugadores de Tijuana para rehidratarse, también el recién ingresado, número 17 del conjunto de 40 grados, el joven Peñuelas, Omar Peñuelas, también se acerca para tomar agua. Y no sé si es su papá con el que está platicando. Haciendo las veces de técnico también el papá. Loaiza recibiendo la asistencia ahí con el spray, ¿cómo se llama? Cloro de etilo, ¿no? Ya se reincorpora el jugador de 40 grados, vamos a ver, parece que va a continuar en el terreno de juego. Tiene que abandonar la cancha para volver a entrar debido a la asistencia. Y bueno, pues ahí está el médico del conjunto de 40 grados haciendo su chamba. Y bueno, pues se va a reanudar el partido. Villalobos con el saque lateral.
Ahí viene el servicio, bien Gutiérrez se anticipa, balón que queda corto, llegaba Peñuelas, la vuelve a tener el conjunto de Gladiadores, mete el centro, pelota a los dominios de Diego Hernández, se levanta la banca del conjunto de Gladiadores a calentar, mientras que no veo a la de 40 grados hacer movimientos porque ya hizo bastantes cambios. Acá viene Irving, el zurdo trataba de perfilarse a su pierna hábil y llega la barrida de Carrillo, es pelota para el conjunto de 40 grados. Ulises Santoyo, que empieza a ser el joven que levante la mano, el que pida, el que organice. Vamos a ver al casaca número 3, Ulises Santoyo, efectuar el centro al corazón del área. Ahí va a venir entonces el servicio, el portero que adelantó el remate a un costado de la portería. Ahí el conjunto de 40 grados intentando. Creo que les falta sacar. Su delantero se lesionó, ¿no? El joven Carmona. Y también salió el Culichi. Me parece que les falta alguien de referencia ahí en el eje de ataque. González. No sé por qué está incorporado delantero. Supongo que lo ha hecho en otra ocasión, pero no es tan alto, ¿no? Centros como estos, pues ocupas que vengas tus centrales, como Gutiérrez, como Rivera. La pelota en saque lateral para el conjunto de Gladiadores. Villalobos con toda la calma del mundo. Saben que mientras vayan a este ritmo pueden llevarse los 3 puntos de visitante. Viene el servicio hacia el frente, pisa la pelota. El recién ingresado con el número 17 tocaba hacia el frente la recuperación de el joven Ulises y tiene que salir pisando la pelota desde el fondo. El conjunto de Gladiadores, Palmer se levanta, no hace contacto con la pelota, Rivera la deja pasar, Diego Hernández se queda con el esférico y va a tener la salida. Ahí viene Diego con el servicio, la pelota que recupera el conjunto, cuidado, le va a pegar Delgadillo, balón que se impacta, va a venir Hernández, perfecto, valiente. Tiempista Diego Hernández, siempre ha sido un jugador, un arquero que sabe salir. Y en esta ocasión, después del despeje que queda corto, pues de alguna manera se sentía comprometido para tapar la pelota. Atención, viene por el sector de la izquierda, el conjunto de 40 grados, hay un contacto en el rostro. El árbitro está marcando la falta. Se grita bastante. Ahí está el conjunto de 40 grados recibiendo ánimo desde la grada. Esta grada no me había tocado, ¿eh? Que fuera tan pasional, tan comprometida con el apoyo a sus jugadores. Ahí están. Y bueno, ya se va a reanudar el partido, vamos a ver. Dice... Se la da, perfecto, González mete el centro, pelota en el área. Intentaba Loaiza todavía, de pierna zurda, Peñuelas que va a tratar de tocar para Santoyo, el remate. Ulises a la media vuelta, intentaba marcar el segundo, sin embargo, la pelota no tuvo la dirección correcta. ¿Cómo se llaman, niños? ¿Son de aquí a la baja o qué? ¿Para que vengan a entrenar aquí con los 40 o qué? ¿Vengan a entrenar aquí con los 40? ¿Aquí entrenan? Ahí. Ahorita les paso los horarios. La tiene el conjunto de Gladiadores. Juegan con Cristian Camargo. Camargo filtra la pelota entre líneas. Abre perfecto hacia la banda con Villalobos. Toca perfecto para Cristian. Cristian recibe por ahí un empujón. Le van a marcar la falta. Le marcaron la infracción al conjunto de 40 grados. La grada no está conforme con el arbitraje hoy. Y bueno, estos árbitros que no solo
sancionan aquí en la tercera división, sino también los he visto en la segunda, El asistente número uno lo he visto bastantes veces ahí en los juegos de dragones. Es del centro de árbitros que hay en Tijuana, esos árbitros que son o se están formando para el profesionalismo. Aquí viene el servicio, la pelota que va a venir con comba hacia adentro, cerrando, saca bien Gutiérrez del área chica, la banda para el córner, saque de esquina. Y va a ser Carrillo el que va a meter el servicio desde aquel costado con su perfil zurdo. Va a venir la comba cerrando hacia la portería. Vamos a ver el balón a disputarse en el área de 40 grados. El centro saca bien Mariano Valencia. 2-1, el marcador hasta el momento le favorece a la escuadra de Tijuana. Otra vez Carrillo, con toda la calma del mundo, se prepara otro cambio por parte del conjunto de gladiadores. Ahí va a venir el servicio, vamos a ver. Vean a Santos cómo va a buscar la segunda posta. Diego Hernández se levanta perfecto para desviar la pelota y viene el contragolpe. Balón que queda muy corto en el servicio. Aquí viene. Pide el cambio de una vez, dice el árbitro central de este encuentro. Y se viene a la cancha el número 29, el joven Perea. Ese es Wizard, ¿no? El 7. Ese es Wizard, ¿sí? Se quitó el pelo güero y se puso su color normal. Wizard a la cancha y Perea. Dos cambios bastante buenos. Ahí viene el servicio, la pelota recuperada por el conjunto de 40 grados. Toca para Gutiérrez. Gutiérrez cambia de juego, perfecto. Atención, no la puede controlar y sale Villalobos. Villalobos con la jugada por el centro del campo, la recupera Gutiérrez. Gutiérrez ya metido como stopper, abre hacia la banda. Vamos a ver, aquí viene 40 grados. 40 grados, perfecto, va a meter el centro, pelota que queda corta. Revienta Cristian Camargo. Llega Peñuelas, le pide Santoyo, tiene que meter el servicio largo. Vamos a ver si esta puede ser efectiva para la escuadra azul. Rescata y luego regala. Es servicio de manos, dice el asistente número 2. Y bueno, vamos a ver cómo. ¿Sí? El servicio hacia el frente rompe el conjunto de gladiadores. Es servicio lateral para la escuadra de 40 grados, Mariano Valencia. Mariano Valencia con el servicio de manos, el capitán recorre 2 metros hacia el frente después de esa cobertura defensiva y va a venir otra vez con el servicio al área. Ahí viene el servicio, la pelota en el área la deja botar, cuidado, Villalobos la dejaba botar. Y afortunadamente para él no había ningún jugador de 40 grados con la intención de quedarse con el esférico. Y va a tener el despeje Hernández. Cristian Camargo, que ya no sé de qué juega, pero es quien va a dar la salida. Ahí se la tocan en cortito, la tiene el número 10. Se desmarcan por el centro, cuidado, la recupera el conjunto de 40 grados. ¡Toca por el centro! Intentaba servir a su compañero, no pudo ser preciso. La recupera de nueva cuenta el conjunto de 40 grados. Toca hacia el frente, rompe la escuadra de gladiadores. Gutiérrez, Palmer, toca la pared por el centro del campo. Va a tocar, va a sacar el disparo, la pelota demasiado desviada.
Diego Hernández con el saque desde la puerta. Rivera se le acerca. Suena la batucada del conjunto de 40 grados. Rompe en la página de Facebook del club. 40 grados. 40 grados Mexicali FC. Villalobos con el servicio de manos. Intenta ir lo más largo posible. Valencia no la alcanza a fildear. Ahora sí, de pierna zurda, rompe, levanta globo. González que intenta quedarse con el esférico por ahí. Irving Daniel hacia lo propio. Hay un contacto en el abdomen. Está marcando. Y por acá Cristian Camargo. Es que hay dos jugadores en el pasto, ¿eh? Uno de gladiadores allá en el sector de la derecha y el otro que ya se recupera del conjunto de 40 grados, González. Duro partido para 40 grados, muy disputada la TDP aquí en el grupo 18. London siempre, casi siempre es dominante en los torneos. Ya lo estaremos recibiendo también aquí en la unidad Baja California, en el estadio. La otra nos platicaban que este está registrado como el estadio y los otros son los campos. ¿Quién? ¿A quién le voy de qué? ¿Esos dos equipos? No te voy a decir nombre, pero visten de azul. Ah, no es cierto. ¿Tú también o qué? Ah. De chill. Bueno, pues ya se reincorpora el jugador de gladiadores. Va a continuar el encuentro. ¿Cuántos minutos llevamos, producer? 20 minutos del segundo tiempo. ¿Mande? 22. Se reanuda el partido, mete pelotazo al área. Atención, Loaiza se levanta para intentar conectar. Ha sido un duelo muy, muy, muy parejo entre Loaiza y Palmer. Donde Palmer me parece que ha desbordado la mayor cantidad de veces. Va a venir el servicio de manos del joven Ulises. No. No era Ulises. Ahí viene el pelotazo, el disparo que se va cruzado. Este sí era Ulises. Y bueno, se reincorpora el número 17, que había salido por la atención de la jugada anterior y se prepara otro cambio. Ah, no, también salió, ¿verdad? ¿Por qué Santos no entró junto con el otro? Bueno, no sé qué es lo que se está alegando ahí en la línea. Santos está fuera de la cancha, no lo dejaron entrar. Allá viene el servicio largo. Se levanta Mariano Valencia, pelota que va hacia la banda. Pide asistencia, me parece, del médico. El médico nada más le hace una pregunta y parece que va a poder continuar en el terreno de juego. Le pegaron en la cabeza y el árbitro lo quiere... Quiere que lo observen. Ahí está, Santos de nueva cuenta al terreno de juego. Santos se siente bien, por eso pedía entrar rápido en el encuentro. Ahí viene el silbatazo, atención, se mueve perfecto
el conjunto de Gladiadores por la banda. Pelotazo demasiado largo que pega en el poste de la portería por detrás y es servicio desde la línea de meta para el conjunto de 40 grados. Allá viene el pelotazo más allá del medio campo, se levanta perfecto. La tiene Ulises Santoyo, intenta cruzar para Loaiza. Pelota que queda dividida, llega perfecto Isaac. Le pega en la pelota, en la mano. Isaac toca para Ulises. Ulises de primera intención para donde Irving extiende. Loaiza. Loaiza saca el centro. El balón demasiado largo. El joven Loaiza intentó mandar un centro. Me parece que era mejor pegar la portería. No sé cuál sea la instrucción de parte del cuerpo técnico, pero ya Loaiza en esas instancias debería ser más frontal, más vertical, buscar la portería. Sale con pelota controlada Méndez. Balón que queda corto, intenta recuperar el conjunto de Gladiadores. La tiene Irving Daniel, que toca hacia la banda. No va a llegar ni González, ni este casaca número 6. Tiene que tocar atrás, pelotazo largo, más allá del medio campo. El balón abandona el terreno de juego, sigue siendo pelota para la escuadra de 40 grados. Y es el capitán Mariano Valencia el que efectúa el saque de mano. Servicio a los linderos. Atención, esta promete para el conjunto de 40. La individual entra al área. ¡El disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol de 40 grados! Apareció Ulises Santoyo para meter la pierna derecha y mandarla a guardar al fondo de la red. 2-2 el partido. Y la gente lo está disfrutando. Lo festeja hasta con panderos aquí. El pandero, los tambores y el clásico toque la lámina. 2-2. 2-2 el partido. Y va a entrar a la cancha el número 15, Octavo. Gran jugada individual del número 3 del conjunto de 40 grados, que no se la pensó dos veces para driblar en los linderos, internarse al área y sacar el disparo inalcanzable para Hernández. Así que 40 grados, No lo dejaron entrar porque no está registrado, se me hace, ¿no? Había un problema en algunas credenciales, lo detecté cuando fui a pedir las alineaciones. Pero parece que ya lo arreglaron. Atención, pelota en el área, sale Diego Hernández. Es falta. Es falta, dice el árbitro. Ahora sí, se va a efectuar el cambio. Ahí está. Sale el número 6, Delgadillo. Y entra a la cancha el número 15. El joven Sandoval, Octavio Sandoval. Pelotazo largo. Allá intentando el conjunto de 40 grados. No puede fildear la pelota y es saque de manos. Ahí viene el servicio. Atención. Perfecto. Gutiérrez que intentaba parar a Santos. Santos que se mueve por el costado de la derecha. El servicio bien recuperado por el conjunto de Gladiadores. Méndez va a venir hasta con el arquero Hernández. Puede tocar ahí hacia la banda. O como siempre, el número 10, que ahora es el 15, el que se movía, Octavio. La recuperación de Rivera. Llega perfecto Peñuelas. Toca para Gutiérrez. Gutiérrez mejor decide levantar un globito. Que ya lo fildea por allá Santoyo. Ulises. Peñuelas con el control del esférico. Marca la falta. Hacer pelota en el medio campo. En el círculo central para el conjunto de casa.
a jugarse en el área de gladiadores. El conjunto de 40 grados con todo el abordaje, 2x2 el partido, segundo tiempo, mete el servicio, pelota en el área, Loaiza rompe bien el conjunto de gladiadores, el remate afuera de la portería en una jugada bien trabajada por el conjunto local. Es Irving Daniel el que le ponía ahí la pierna derecha e impactaba su disparo afuera de la portería. Ahí va a venir entonces el despeje del conjunto de gladiadores. Sumar puntos para el conjunto de gladiadores es positivo, aunque sea uno. Y bueno, recuerden que si empatan se van a penales, ¿no, Cristian? Se van a penales por un punto extra. Así es toda la TDP. Así lo manejan. El servicio de Villalobos, la pelota hasta donde Gutiérrez intentaba ponerle el freno de mano. Rivera la fildea, la tiene Diego Hernández en la salida. Vean a Diego mostrando la sangre fría con la que se maneja. Síganlo en el Instagram a Diego Hernández, que además de buen futbolista es un cantante de rap. ¿Sí? Pelota hacia el frente, corta bien la defensiva. La tiene Wizard. Aquí viene Wizard. Wizard intentando recortar hacia el centro. Loaiza la recupera. Ulises no obtuvo la pelota. Luego González entrega a donde ya recupera Cristian Camargo, que toca por el centro del campo. Pelota larga. Palmer no puede hacer contacto con el esférico y es servicio desde la puerta para la escuadra de 40 grados. ¿Mande? ¿Quién? ¿Sí? ¿Pero dónde trabaja? Ah, Faux House, patrocínanos. ¿Está bueno? Ok, ahorita nos pasa la dirección. El servicio pasando al medio campo. Atención a Ulises que intentaba quedarse con el esférico. Octavio primero. Pelota larga. Irving Daniel se ve cansado. La tiene Ulises. Este le puede cambiar la cara al conjunto de 40 grados. Toca hacia atrás con Isaac. Isaac mete pelotazo profundo, atención, tratando de ganar las espaldas. No sé quiénes sean los cambios de 40 grados. O qué posición jueguen más que nada. Los nombres los puedo saber. Porque tengo la lista, pero no las posiciones. Pero me parece que González ya está de más en el terreno de juego, ¿eh? Ahí viene pelota para González. González que la baja, la toca atrás. Viene el disparo de zurda, el balón que se impacta en Villalobos. Todavía González. Revienta la pelota, va a tener que venir Gutiérrez contra Santos. Santos a velocidad, Gutiérrez va a ganar Santos. Adelanta la pelota del balón que abandona el terreno de juego, el saque de manos. Jornada 15 del grupo 18 en la TDP. Servicio atrás con Diego Hernández. Hernández abriendo para la banda derecha con Rivera. Rivera mete pelotazo al donde viene Loaiza. Hay un empujón en la espalda. El árbitro dice juegue. Trata de controlar el conjunto de gladiadores. Mete el despeje a los dominios de Gutiérrez. Gutiérrez para Mariano Valencia. Valencia abre por el costado. Aquí viene el conjunto de 40 grados. Se le enreda la pelota. El servicio al medio campo. Prolonga el esférico. Los Santos negocia falta. Y va a ser servicio al área. Servicio al área del equipo de gladiadores. Se los prometo. Méndez ya va a acomodar la pelota. Tiene a Villalobos ahí para tocar en cortito. Y Cristian Camargo también se le acerca. Es Camargo el que decide recoger el balón. Abre para Villalobos el capitán. Ahí viene el conjunto de gladiadores intentando buscar la profundidad en esa jugada y saca el saque de manos como ventaja. Desde ahí Villalobos va a intentar servir al movimiento de Cristian Camargo. Santos la espera en el centro del área, juegan en cortito, intentan meter el servicio, llega perfecto para sacar la pelota por ahí Peñuelas.
Otra vez balón para el conjunto de Gladiadores. Partido empatado a dos. Las expectativas siguen vigentes para cualquier equipo. Atención, toca hacia atrás Villalobos. Para donde se acomoda de pierna zurda. Pelota que rebota. ¡Santos! ¡La tenía! Era suya y la dejó ir. La tenía el número 9, el goleador del grupo 18. Pero le quedó, se recargó su cuerpo muy atrás. El remate se fue arriba de la portería. Y viene Rivera para despejar en el medio campo. Atención, se levanta perfecto por acá González. No hace contacto con la pelota Villalobos. Se queda con el esférico, descarga para su compañero. Mete pelotazo a donde Palmer intenta por ahí quedarse con el balón. Era Wizard el que metía el servicio. La recupera Santoyo. Ulises recorta hacia el centro. Cambia de juego. Cruzado para donde aparece perfecto Loaiza. ¡Loaiza le pega! La intentó de tres dedos el joven número 11 del conjunto de 40 grados. José Luis Loaiza. Le faltó meterle más, cachetearla poquito más. Y va a venir el despeje desde la portería para la escuadra visitante. Ahí viene el servicio, la pelota que pasa al medio campo. Tiene buen despeje este portero, ¿eh? La vuelve a recuperar Santoyo. Vean ustedes, mete pelotazo largo buscando a Irving. Irving estaba en posición adelantada. ¿Para ustedes? Ah, ¿pero para quién? Ah, un saludo para la gente que está en la banca, para los jugadores que no se han levantado a calentar. De parte de la porra, atención, viene el servicio por el centro, la tiene perfecto el jugador de Gladiadores, es Camargo. Camargo va a profundizar, mete pelota filtrada, está en posición adelantada. Palmer en posición adelantada. Y bueno, si algo le quiero agradecer a mi productor es que un día me llevó a Tijuana a narrarle a Gladiadores y algunos nombres no se me han olvidado. Ahí viene el despeje de Rivera. Rivera que mete pelotazo largo. Se va a levantar Irving. Gana bien el conjunto de Gladiadores. Palmer se lleva la pelota con el pecho. Atención, puede meter el zurdazo profundo. Por ahí en el rebote va a venir Mariano Valencia, que va a negociar el saque de manos. El partido está para cualquiera. Vamos a ver quién tiene más hambre de sumar tres puntos hoy. No hay cambios para la escuadra de 40 grados. Atención, viene Villalobos. Villalobos, centro. Pelota que llega a los dominios de Diego Hernández. Hernández va a salir rápido con un despeje largo. La espera al frente González e Irving Daniel. El balón demasiado globeado. Alcanza a llegar para Irving Daniel. La tiene González. Le va a pegar. El balón que se va encima de la portería. Probó suerte ahí el joven González. Ya se prepara un cambio, ¿eh? Se levantaron dos de 40 grados a hacer movimientos precompetitivos, listos para entrar al terreno de juego. Y bueno, viene saliendo otra vez con pelota dominada. Me parece que es Camargo y luego Méndez. Méndez rompe la pelota. Santos la fildea. Rivera, perfecto, haciendo bien la cobertura defensiva. Palmer para intentar quedarse con ella. La media vuelta, Diego Hernández. Se queda con el esférico. Y ahí va a venir el pelotazo largo. La pelota al medio campo. Irving que intenta quedarse con ella. Llega primero su marcador. La tiene Ulises. Ulises con el control del esférico. Aquí viene Santoyo. Entregaba hacia el frente. Va a ser pelota en saque lateral para la escuadra tijuanense. Ahí viene el servicio de manos. José Luis Loaiza llega primero a la pelota. La gana en el centro del campo. Otra vez Loaiza que se avienta por ahí. Allí viene Irving Daniel en el disparo a las manos de Hernández. Arriba Loaiza, arriba.
Que continúe el show. Y bueno, los patrocinadores están apareciendo ahí en su pantalla, así que póngale ojo. Cinco minutos para que termine el partido, según nos informa la producción. Así que cinco minutos a jugarse intensamente en el terreno de juego. A quemar las naves, ¿eh? Ya se prepara un cambio por parte del conjunto de 40 grados. Ahí viene el servicio, pelota profunda, Rivera la fildea. La recupera Wizard, Wizard toca en cortito, abren por la banda derecha, decide probar suerte, bien la barrida otra vez de Gutiérrez, balón que va a ser rescatado, no, saque de esquina. Corner para el conjunto de Gladiadores. Van a intentar meter el servicio otra vez a través de la pierna del zurdo Carrillo, el número 24. Que viene para pegarle de forma cerrada con comba hacia adentro. Ya se ubica Méndez en el primer poste, atención. Viene el servicio, la pelota, primer poste, saca bien la defensiva y se puede venir el contragolpe. Irving Daniel la deja pasar, mete pelotazo largo. Bien la cobertura defensiva, Loaiza va a recoger el rebote, adelanta la pelota en el autopase. Acá viene Loaiza. Loaiza ante la marca de Camargo, mete el centro. Balón que saca bien la defensiva. La tiene Ulises en el área. Ulises recorta, se va a perfilar de pierna zurda, la barrida primero. Ahí deja la pierna Gutiérrez, le están pidiendo la falta, la ley de la ventaja. Santos lleva la pelota, recorta hacia el centro, cambia de perfil Santos. Santos con doble marca, el árbitro le concede la falta. Y tarjeta amarilla. Gutiérrez ya tenía una falta, una amarilla, así que no creo que haya sido para él. Debió haber sido para Rivera. Y se viene a la cancha con su número 7. César Álvarez se prepara para entrar al terreno de juego, a cerrar los últimos tres o cuatro minutos. Tiro libre directo para el conjunto de Gladiadores. ¿Es Villalobos el que acomoda la pelota? No, no es Villalobos. Es Camargo. Álvarez ya entra al terreno de juego. Abandonó González el partido. González debió haber salido hace media hora, ¿eh? Y no es nada en contra de él, sino que no es su función. Aparentemente no es su función. Así que va a venir el servicio, el tiro libre directo. Y es Cristian Camargo, el número 10. El capitán moral, el líder moral de esta escuadra. Ahí viene el silbatazo. Diego Hernández se acomoda, acomodó la barrera. Está esperando el tiro libre directo, el disparo a la barrera. Se impacta en el bloque defensivo. Méndez intentaba prolongar el esférico. Otra vez Camargo abre. Mete el centro corto, va a reventar el conjunto de Gladiadores. Camargo vuelve a recuperar en la salida, intenta la personal. La pared que corta bien Rivera y va a despejar de pierna zurda. El balón perfecto hasta su donde su compañero viene a recogerla. Toca perfecto para Ulises. Ulises se quiere dar la vuelta y falta. Y si se apuran pueden conectar con Loaiza. Ya se recupera Palmer para que no sorprendan a su equipo. Y va a ser Ulises Santoyo el que va a efectuar el servicio al corazón del área. Gutiérrez que ya se incorpora como centro delantero en esta jugada. Pelota larga, atención. Gutiérrez la fildea. La rechaza bien el conjunto de Gladiadores. Todavía llega Peñuelas.
Peñuelas pelea, Peñuelas recupera, Peñuelas amaga por el centro. Pedían la falta, Álvarez estaba cerca. Se viene el contragolpe, Wizard controlaba el esférico. La va a tener Álvarez, que toca atrás para Rivera. Rivera rápido para Santoyo. Aquí viene Ulises, que va a tener que venir con el capitán Mariano Valencia. Toca perfecto, vean la pared en corto. Viene Ulises, Ulises con el control del esférico, le pega directo. El balón que se va encima de la portería. Estamos en los últimos minutos, los últimos instantes de este partido. Gladiadores 2, 40 grados 2, van a repartir puntos y nos vamos a ir a los penales. Loaiza, para intentar quedarse con el esférico ante la presión de Santos. El número 9, que negocia el saque lateral. El árbitro dice, tranquilo papá. Y viene y platica con Octavio. Creo que va a ser falta. Y es pelota para el conjunto de los 40 grados. Servicio de manos. Isaac para servir de manos. Ahí viene la pelota para Loaiza. Loaiza que proyecta a Irving Daniel. Despeja Peñuelas, no la puede fildear. Álvarez tampoco, Gutiérrez tampoco la tiene. El conjunto de 40 grados ya con el arquero. Diego Hernández con un pelotazo largo. La baja perfecto Ulises Santoyo, recorta hacia el centro, se da toda la vuelta. Va a intentar meter pelota a las espaldas de la defensiva, Loaiza en el área. La fildea extraordinario el conjunto de gladiadores. Y tocan para Palmer, y Palmer le gusta perfilarse de pierna zurda. Gutiérrez con el control del esférico. Le marca la falta. Es pelota para la escuadra de 40 grados. Álvarez viene, acomoda la pelota ahí. Vamos a ver. Ahí va a venir entonces el servicio al corazón del área. Álvarez ya anunció a dónde va a mandar el servicio. La pelota en el área. Sale el arquero. De dos puños despeja. Viene a recogerla el buen Ulises Santoyo. Palmer en la recuperación. Loaiza llega primero al esférico. La toca para Ulises. Ulises ante la marca. Le cometen falta. Termina el partido. Terminan los 45 minutos. Llegamos al minuto 90 de tiempo efectivo. Y nos vamos a esperar porque tiene que haber penaltis para definir el punto extra. Así que hacemos una pequeña pausa. Regresamos para los penaltis. Durante más de 75 años en OAM, Agentes Aduanales, ofrecemos el mejor servicio integral de comercio exterior con agentes aduanales certificados. Importa y exporta sin preocupaciones, ya que la seguridad de tu operación es nuestra prioridad. OAM, Agentes Aduanales, evolucionamos tu negocio. Muchas gracias por conocerme la experiencia. Bienvenidos a la zona dorada. Viene el servicio, atención del trabajando más y...
Durante más de 75 años en OAM, Agentes Aduanales, ofrecemos el mejor servicio integral de comercio exterior con agentes aduanales certificados. Importa y exporta sin preocupaciones, ya que la seguridad de tu operación es nuestra prioridad. OAM, Agentes Aduanales, evolucionamos tu negocio. Muchas gracias por... Pasándome la experiencia. Bienvenidos a la zona dorada. Bien, el servicio, atención del... Trabajando más y... Regresamos, amigas y amigos de 40 grados. Mexicali Fútbol Club a punto de disputar el punto extra en los penaltis. Parece que se van a efectuar en la portería norte de la del estadio de la Unidad Baja California. Así es, portería norte. Ya va el arquero del conjunto de gladiadores, el joven Hernández. Los dos arqueros se apellidan Hernández. Diego Hernández y Carlos Hernández. Voy a corroborar, no estoy diciendo yo una mentira. Sí, Carlos Hernández, el arquero de Gladiadores, Diego. Y va a venir entonces la oportunidad para sumar un punto extra. Viene el número 29 del conjunto. Julio Perea para cobrar el primer penalti. El árbitro checando, diciéndole a los porteros que no se adelanten. Va a ser Gladiadores quien efectúe primero desde los 11 pasos. Perea que acomoda la pelota, con el viento se le mueve. Vamos a ver cómo cobran ambos conjuntos. No puede acomodar la pelota Perea. Ahí viene. ¡El disparo! Encima de la portería, el joven Julio Perea. Le pegó demasiado abajo al balón. El balón no llevaba dirección de portería. Diego Hernández toma confianza y va a venir Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, el número 18, acomodando la pelota para el conjunto de 40 grados. En la primera ronda. Ahí está el arquero Carlos Hernández. Moviéndose. En toda la línea para tratar de desequilibrar al tirador.
Aquí va a venir el silbatazo. Viene Gutiérrez. Gutiérrez, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de 40 grados! Se pone arriba en la tanda de penales. ¡Ey! ¿Esa de abajo no? Iba a venir para pegarle de parte del conjunto de gladiadores. El número 15, Sandoval. Octavio Sandoval, viene el silbatazo, viene Octavio, le pega. Abajo, gol. Gol de gladiadores. Se empatan los cartones, pero viene la segunda ronda del conjunto de 40 grados y es Irving Daniel. Irving Daniel. Daniel es apellido para este muchacho, ¿eh? ¿Sí? Aquí viene el zurdo enfrentando a Carlos Hernández. Viene el silbatazo. ¡Viene con el disparo! ¡El arquero! Se igualan los cartones. Uno por uno. Dos rondas. Y va a venir Santos. El número 9, el goleador. Santos Pérez, del conjunto de gladiadores y del grupo 18. De pierna derecha se va a acomodar este número 9. Suena la sirena de 40 grados para meter presión. Allá va a venir entonces la oportunidad de Santos. Para pegarle desde el punto penal. Han batallado para acomodar la pelota. Las 6:15 de la tarde y seguimos aquí. Aquí viene Santos. De pierna derecha contra Diego Hernández. El disparo. ¡Gol! Cruzado. Santos Pérez anotando el segundo, poniendo en ventaja a la escuadra visitante. Y viene el capitán Mariano Valencia. ¡Si lo metes, te amo! Aquí están los jóvenes apoyando a su equipo favorito y viene Mariano Valencia. El zurdo acomodando el esférico, batallando con el viento para posicionar el esférico. Ahí viene el silbatazo. Mariano contra Carlos Hernández. ¡Viene el disparo! ¡La regaló infame el capitán de 40 grados! La quiso cobrar a Lopanenka. El arquero no se comió la finta, se quedó con el esférico. Y va 2-1. 2-1 y viene Cristian. No, no es Cristian, es el número 13. Bruno Larios. Bruno Larios con su número 13. El zurdo contra Diego Hernández. Diego tiene que taparla para seguir viviendo el conjunto de 40 grados. Aquí viene Bruno. Bruno, el disparo, el arquero. ¡Es gol! ¡Es gol! Porque no se quedó con ella. La tapa se levanta. Diego le pega en el talón.
Y la pelota cruza la línea de gol. Para el análisis de esta jugada, digo, para los que no pudiéramos saber el reglamento, Diego pensaba que la había tapado ya, Desconocimiento del reglamento. Dice la teoría del entrenamiento deportivo que debe haber un apartado para teoría, para reglas. 3-1. Y aquí viene el 3-2, el joven Rivera. ¡El disparo! ¡Gol! ¡3-2! Quinto para Gladiadores. La quinta oportunidad, puede clavar el 4 y creo que ahí se terminaría la tanda. Tiene que taparla Diego o fallarla Gladiadores para que 40 grados pudiera venir a empatar en el último disparo. Y viene Cristian Camargo, el número 10, el jefe, el gran jefe de Gladiadores, el número 10, Camargo, disparo, gol, gol, gol. Terminó el encuentro, la tanda de penales es de Gladiadores, el punto extra es para la escuadra visitante, empataron a 2 en el tiempo regular y en la tanda. El conjunto de Gladiadores se lo lleva. Les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión. Producción de 6 Media, Cristian Valenzuela y Marla en la producción de este partido. Daniel Caldera en la crónica del encuentro. Les agradecemos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.